Viajeros, pues bueno, pues ya estamos aquí en Vinos La Redonda, uno de los viñedos más importantes de aquí de la ciudad del país. Vamos a conocer un poquito acerca de Viñedos La Redonda, en lo que viene siendo la ruta del vino y el queso. Bien amigos, ya estamos aquí en el interior de Viñedos La Redonda. La verdad, miren qué bonita, esta es la planta de la vid. Está bien picuda, bien chida. Qué hermoso estos viñedos. Y bueno, aquí vemos a mucha gente que va a ingresar a conocer Viñedos La Redonda también. No tiene costo, viajeros, por si quieren venir, pueden venir. No tiene costo alguno el acceso, al menos ahorita no nos cobraron. Viajeros, bueno, pues esto que están viendo aquí, se llaman viñedos, y pues aquí es en donde siembran la uva, cosechan la uva y hacen unos vinos tintos exquisitos. Vamos a conocer un poquito. Bien viajeros, bueno, pues ya compramos nuestro boleto para el recorrido aquí adentro de Viñedos La Redonda. Esta fuente está bastante chida. El problema es de que el recorrido empieza hasta las 3 de la tarde y apenas son la 1:30. Tengo hora y media para hacerme güey aquí. Y mientras voy a conocer, voy a caminar por aquí a ver qué me encuentro. Vamos a ir a la sala de vinos. Aquí estas barricas, miren qué bonitas están. Entré con esta bonita jardinera, por llamarle así, de puro cactus, ahora sí lo pronuncio bien, una nopalera. Y la verdad, amigos, es un lugar de mucha paz. Y vamos, quiero mostrarles un accidente que ocurrió en la carretera. Híjole, lamentablemente una mariposa se estrelló en mi pierna y se murió. Está toda destripada. Y por donde caminemos, viajeros, estamos rodeados de viñedos. Esto es otro viñedo. No sé qué especie de vid sea, pero la verdad está bien bonita. Miren, está bien chida la vid. Y si como que venir solo, pues como que no sabe. Está aquí, mire. Ya lleva dos pomos. Casi todos tienen su pomo. Van a estar muy baratos, ahorita vemos. Esta niña ya viene alcoholizada, vean nada más como viene. Vamos a ver qué hay aquí, viajeros. Bien amigos, bueno, pues ya estamos aquí en los vinos. Muchas gracias, señorita. Adquirimos un vino que se llama Nosotros, los mexicanos, ¿sí? ¿Se llama? Este me dices que es que semiseco. Semiseco. ¿Cuál es la diferencia entre el semiseco y el seco? Tiene como menor acidez. Ah, ok. Bien. Gracias. Vamos a seguir. Bien amigos, bueno, pues ya tenemos aquí nuestro respectivo pomo. No quisimos comprarla o solo una copa porque pues nos sale más caro, mejor compramos una entera. Ahora lo que sigue, viajeros, es encontrar un lugar a donde tomarnos nuestro semiseco, nosotros los mexicanos. Vamos a ver, viajeros.
Viajeros, bueno, pues yo estoy aquí sentado en donde está esta fuente que está apagada. Quiero hacer un brindis por todos ustedes para agradecerles este un poquito más de un año que llevan soportando este canal y sobre todo para agradecerles el haber llegado a los 1000 suscriptores. Llegar a 1000 suscriptores, la verdad, para mí es una satisfacción muy personal. Este canal de Viajero comenzó como un juego. Los viajeros. Ay, güey, está bueno, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, bienvenidos a Viñedos La Redonda. Mi nombre es Javier y yo voy a ser su guía. Fue hasta 2001, 2002 aproximadamente, que La Redonda ahora sí empieza a producir su propio vino y pasamos a ser casa vitivinícola. Actualmente, aparte de ser el viñedo más antiguo, como les mencionaba, más de 40 años, también somos el viñedo más grande de toda la región de Siquilmontes. Actualmente el Viñedo La Redonda cuenta con 100 hectáreas de viñedos, de las cuales 80 hectáreas ya son 100% rentables o 100% productivas. Las otras 20 hectáreas están en etapa de prueba. En etapa de prueba me refiero a que aquí en La Redonda controlamos la reproducción de nuestras plantas. La reproducción que se maneja aquí es una reproducción asexual. Esta la vamos a conseguir en la poda que hacemos en diciembre. Vamos a buscar en la planta pequeños sarmientos como estos. Inicia en la época de los romanos y los romanos pedían tres características para poderlo hacer. Primero, únicamente lo podían hacer mujeres. Segundo, estas mujeres tenían que estar vestidas de blanco. Y tercero, estas mujeres tenían que ser mujeres vírgenes. Esto con el fin de bendecir y purificar la cosecha. Actualmente ya no lo hacemos así, no porque nos falte alguna característica. Estos son nuestros tanques de fermentación. Nuestros tanques se componen de dos cosas. Viajeros, espero les esté gustando el video de cómo se fabrica el vino tinto y el vino blanco en esta gran vinícola mexicana. Vean nada más esta gran bodega que tenemos aquí de puros vinos en proceso de fabricación. Bien, amigos, bueno, pues ya terminamos con el recorrido. Ahora vamos a la degustación de vinos. Vamos a probarlos. Gracias. Gracias. Empújenme. Viajeros, esta es la degustación. Bien, amigos, pues ya saben cómo llegar aquí a Viñedos La Redonda, desde aquí en Montes Querétaro. Ya les comenté que estamos aquí en muy cerquita de lo que es Peña de Bernal. No se van a arrepentir, viajeros, vénganse a dar una vuelta a probar vinos La Redonda.
Ok, viajeros, bueno, pues nos despedimos, ya terminamos aquí el recorrido en Viñedos La Redonda, vámonos a directamente a Peña de Bernal, ahí vamos a quedarnos a dormir y ya el día de mañana a ver qué vamos a hacer. Cambio fuera, amigos, no se olviden suscribirse al canal, compartirlo. Viajeros, bueno, pues ya estamos aquí en Peña de Bernal, aquí estamos aquí en Querétaro Bernal. Y bueno, me encuentro en un puesto de esquites que la verdad están súper de lujo. Jamás había visto estos esquites. A ver, vamos a que nos expliquen todo lo que tenemos aquí. A ver, jefa, explíqueme rápidamente qué es lo que tenemos aquí. Ajá. Acá tenemos chícharos con no sé qué más, habanero, epazote con chile morrón, tenemos de todo aquí, elotes. A ver, jefa, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que tenemos acá, jefa? Hola, buenas noches, bienvenidos a Peña de Bernal. Aquí nos estamos esperando a la rica tradición de esquites y elotes, como se encuentra el esquite, asado tradicional con el pasote. Habanero. El otro es amarillo suave y dulce, el otro es de guareguajillo, el otro es de mole verde, el otro es amarillo dulce, el otro es natural con mantequilla. De cuál se llama los esquites, aquí los esperamos todos en Peña de Bernal, bienvenidos, como también tenemos el elote amarillo, blanco y rojo hervidito, preparado con mayonesa, quesito y limoncito. No se olviden de venir a Peña de Bernal, los estamos esperando la rica tradición de elotes y esquites aquí. Puedes encontrar algunas fotografías de esta calidad, viajeros, enmarcadas, unos cuadros de primer nivel, viajeros, aquí pueden encontrar en Bernal. Y bueno, vamos a caminar un poquito aquí por el centro. Mañana vamos a hacer un recorrido igual por este mismo lugar, pero pues ya con luz, ¿verdad?, para poder ver. Y ahorita vamos a caminar un poquito para hacer digestión, lo que comimos, los esquites, y pues ver el alumbrado nocturno que suele verse mucho, muy bonito. Sí. Viajeros, ya estamos aquí en una quesería que me encontré aquí en pleno centro de Bernal. Se llama Quesos Bay. Como referencia, amigos, está enfrente de lo que viene siendo la presidencia municipal aquí en Bernal. Y bueno, como se pueden dar cuenta, es un lugar en donde se especializan a elaborar vinos de la más alta calidad, y sobre todo, ¿saben qué, amigos? Quesos de excelente calidad en Quesos Bay, aquí en Peña de Bernal. Una alta variedad de productos de excelente calidad y alta higiene en su elaboración, salsas, chimichurri, algunas jaleas, también se distribuyen algunas cervezas artesanales, las cuales podemos ver, cajeta también, cajeta envinada, y sobre todo es cajeta hecha en casa. Mira, bueno, somos una pequeña sucursal, pertenecemos a la marca Bay, que se encuentra ubicado por el aeropuerto de Querétaro, y hay recorridos todos los días, recorrido completo, muy familiar, 150 pesos por persona, y aquí en este momento yo te puedo ofrecer los mismos productos por el mismo precio y la misma experiencia. No tengo el viñedo como tal allá, pero yo aquí les ofrezco al cliente, al viajero, le ofrezco lo que es una cata personalizada con nuestros bellos vinos. Tenemos desde el blanco, que así empezamos, blanco, rosado, tinto, cada uno tiene sus características de las cepas que se cultivan en esta región. Quesos los maridamos con un manchego, un reblochón, un provolón, ¿sí? Platícame, ¿qué más tenemos de este lado? Aquí tenemos lo que son algunas cremas de licor, ya que no todo el mexicano le gusta el vino seco, porque ya sabes, somos mucho de postre, mucho de dulcecito. Manejamos unos postres digestivos, piñón, pistache, café, que no le piden nada a un Baileys, por un bajo precio y totalmente artesanal, por manos queretanas. A ver, platícanos, ¿qué tenemos en la vitrina? Hay manchego natural, con arándanos, con nuez, con vino, diversos panelas, reblochón, macabeu, chardonnay y moscat. ¿Sí? Son uvas que se dan muy bien en la región. Va a ser un vino fresco con una acidez bien marcada, un vino semidulce que gusta mucho para cualquier ocasión del día. ¿En dónde estamos localizados aquí? Estamos ubicados en la plaza principal de Bernal, frente a la presidencia, no hay pierde, es el Zócalo, al ladito, un local de comida muy importante, al ladito de los telares.
y estamos a escasos 40 minutos. Muy bien, amigos, bueno, pues ya saben, vengan a visitar aquí a los amigos de Quesos Bay. Se van a encontrar con grandes sorpresas para su paladar, amigos. Por desgracia no vamos a poder hacer el video como hubiera yo querido. Vamos a hacer unas pequeñas tomas así rápidamente. Mejor en otra ocasión regresamos cuando el clima nos lo permita, para que podamos llevarles el contenido que ustedes se merecen. Viajeros, estoy en el centro de Bernal. Está muy bonito, la verdad voy a aprovechar que no hay gente para tomar unas fotos bastante padres. Bueno, a mis espaldas hay una iglesia, la iglesia de San Sebastián. En esta iglesia, como podemos darnos cuenta, está una cruz ahí en el atrio. Estas iglesias reciben este nombre precisamente de cruces atriales, y pues no es otra cosa más que el paso de los frailes franciscanos. Vamos a conocer la iglesia de San Sebastián. Bien, viajeros, bueno, pues con estas imágenes del H Ayuntamiento, la placita, este jardín central que la verdad está muy bonito, y la iglesia de San Sebastián, les voy a platicar algo de aquí de Bernal. Bueno, pues resulta que en el año de 1642, algunas familias españolas llegaron a este lugar y despojaron a los grupos chichimecas para fundar Bernal. La palabra Bernal es un nombre árabe y significa peñasco. ¿Por qué peñasco? Bueno, pues en honor a la enorme peña que se encuentra allá adelante, que ahorita vamos a ver si podemos hacer algunas tomas. Normalmente todas las cruces atriales están elaboradas de cantera rosa, y obviamente esto es una cruz atrial, chicos. Bernal es un lugar muy importante, ya que significa, aparte de su belleza que les comentaba, a ver qué tal está, y debe estar bien padre, sobre todo muy antigua. Bueno, no me equivoqué, estamos entrando a un lugar sagrado, un lugar con mucha historia. Bien, viajeros, bueno, pues ya estamos aquí en el jardín central. Y la verdad tiene un kiosco muy bonito. La parte que está atrás de mí, uno de los lugares más simbólicos de aquí de Bernal, ese portal con esa fuente, la hemos visto en muchísimas imágenes, en el cine, en algunas fotografías que también circulan en internet. Y bueno, no quise dejar la oportunidad de tomarnos una bonita foto aquí en Bernal. Viajeros, bueno, pues con esta imagen me despido de ustedes. Vamos a tomar ya la carretera. Está lloviendo ya más fuerte y no queremos que nos agarre la tormenta. Cambio fuera, amigos. Bye.